ha tenido el día de hoy, no ha decidido todavía por el sistema marco de control que ha circulado y ambulado por toda la cancha, por todo el mundo. La tarjeta y la amarilla, loco. Falta.
Tenemos que decir que con gol de González a los 24 minutos del segundo tiempo, Lanús le está ganando de visitante a Argentinos. Bien, se atacó el aluvión que estaba planteando también. Ahora son españoles, se ha acomodado un poquito en el campo de juego y bueno. Esperar a ver qué es lo que propone San Miguel, lo que está cayendo en el duro, ¿no? El ataque desacelerado termina centrando el medio del área, y eso facilita la defensa de esta va Guasi, que busca todo entre sus manos, busca referencia, lo tiene Alonso, toca para Chávez en el área ya, termina sacando un San Miguel llega hasta sumando gente del área del centro español y ahí es donde encuentra las dificultades y me parece que se está poniendo nervioso San Miguel con el corredor también. A ver aquí ahí es Padilla, Adrián Suárez, Maxi, Cristiano Barrio, Bruno sobre la derecha, como grande, por ese sector. Caruso Lombardi va a levantar la pelota, la mano Martínez. Mano, 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 Tenemos para informar. Tenemos para informar. Dale nueve, dale, dale. El inicio de la gestión de San Miguel por incidencias entre muchas naciones y dirigentes de posición. Está saliendo de Pedro, ¿no sabes? Han volado ya 10 minutos del partido, lo han pasado bien. Pero también, ¿no?
¡Dale!
¡Arco! Finalmente,
Todavía no llegamos a una vuelta. No se preocupe. Bien, un tiro libre que estamos haciendo de manera eficiente, de altura. Metió disparate, la volvió a meter San Miguel, y el tarjeto era meter a Tonaria, no un batidazo lo había dejado, que uno le pegó, la verdad que de manera efectiva. Lamentablemente, un toque se llamó para San Miguel. ¡Parado! ¡Nico! No me gusta, mi Martini, 4 minutos, 3 minutos, 4 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 minutos, 4
Número 6, gol de 3. Pero ¿cuánto le dieron a...? Parecía un partido en los papeles fáciles, pero lo dijo Matiata. Parece que no los hay en la categoría. San Miguel enfrentaba al penúltimo. Está perdiendo 1-0 todavía. Quedan aproximadamente 20 minutos. El envío y hasta el segundo, del número 11 de Ezequiel Sánchez, que buscaba la contracción del arquero Héctor Velázquez. El lado de San Miguel, que se encontraba adelantado y ya hace el saque de la primera. Estuvo parado varios minutos. En el Cruz Lobo frente a Paraguay,
este último en los promedios está cayendo de manera categórica. 4-0 el candidato. Ha sido frente a déjame decirte el gol de Saca
saca el fondo de centro español, le cae a San Miguel de lateral, 3-4 de daño, sector izquierdo, Básico para Mayoret, recupera muy bien los Molina, la envía y corre, habrá saque de esquina, que es el otro verde, en 34 sobre el sector izquierdo. Caruso, vamos. No hay pelota, segundo, tercer, cuánto arriba, ¿no? Aquí la pelota la misma. ¿Cuánto arriba? Afuera del banco de suplentes, Patricio Hernández, dando la invitación de corre. Yo le digo la pelota, la mira hacia adentro, el arquero que quería manotear y no podía. No sale ya. En posición de enganche termina sacando muy bien Liporace. Ahora le cae a Chávez, que como ¿cuánto le van a dar? Mano, obviamente. Habrá saque de tiro libre. En el anillo central muy cerca de la línea de mitad de la cancha. Montenegro con el envío. Va Montenegro, ahora sí. No lo compres al Lyman. Allá no hicieron lo mismo en Muñiz ustedes, ¿eh? En Muñiz lo laburaron así ustedes. Don Ale, ¿no? ¿Cómo disparaste? Vos te fuiste como balazo ese día, ¿eh?
Martín de cerca, tiene media luna sobre el sector izquierdo, va, me parece al otro, con la pelota larga, para el equipo que maneja. Ah, este bonito, solo. Gracias.
Que faltan dos. Dale, dale, pibe, dale. Aquí la tiene para arriba. Bien, bien. Ahí está. Matú. Dale, marcaron, no lo dejé, ve. Marcaron, no lo dejé. Karen. Marcaron, no lo dejé. ¡Mano! Vamos a ver qué pasa. Doctor izquierdo. Así es, me gusta que le da la hueva. El campo contrario. Con el balón. Lloré tiene mucho. Va el primer par, termina sacando a la gente. De...